días a todas y todos. Gracias por conectarse nuevamente a este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Este día estamos arrancando con el mes dedicado al medio ambiente. Todas y todos sabemos que el 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y por lo tanto también es importante que hagamos una reflexión de cuál es la condición de los recursos naturales, del medio ambiente en nuestros territorios, para poder sumarnos a esta conmemoración y a impulsar esas iniciativas que promuevan la buena gestión de los recursos naturales en el país. Este día, nuestra invitada es Silvia Vides, quien nos va a estar brindando la charla denominada Desafíos y Oportunidades para Impulsar la Gestión Ambiental en los Territorios. Queremos darle las gracias a todos y todas ustedes que se conectan para dar seguimiento a estos importantes temas. Queremos agradecer a todas las redes, a todos los socios de nuestras redes también que hacen posible esta iniciativa y sobre todo a las entidades de cooperación también que nos apoyan en este tipo de esfuerzos, a Hans-Seidel-Stiftung y a la Fundación Ford. Quiero comentarles algunos datos de Silvia Vides para que la conozcamos. Silvia tiene una maestría en ciencias de ingeniería biomédica en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Ella es ingeniera electricista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Ha sido oficial de programa en el área de desarrollo sostenible y resiliencia en el PNUD en El Salvador. También ha trabajado como experta en eficiencia energética y en automatización industrial en las multinacionales ABB y en Siemens. Actualmente Silvia es oficial de alianzas y movilización de recursos de la oficina de la coordinadora residente de la ONU en El Salvador, y sus temas de trabajo a lo largo de muchos años han sido energía, agua, biodiversidad, desarrollo productivo rural, migración y adaptación al cambio climático, la Agenda 2030 y Acuerdo de París, así como otros temas que tienen que ver con sustancias peligrosas y agotadoras en el campo de ozono. Entonces, damos la bienvenida a nuestra invitada de este día. Como siempre, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados. Al finalizar la charla de Silvia, vamos a tomarnos una foto de grupo para que todas y todos podamos abrir nuestras cámaras y vernos en la distancia. Y luego vamos a pasar a las preguntas, por si tienen algunas. Las preguntas, por favor, en la medida que vayan surgiendo, las digitan en el chat y nuestra colega Vilma Chanta se encargará de hacer un resumen para nuestra invitada de este día. Silvia, bienvenida, te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias, buenos días a todas, a todos, de verdad, qué gusto estar participando este día en este importante evento, ¿verdad? Yo doy seguimiento a todas las actividades que se realizan y realmente para mí es un honor poder acompañar y poder compartir algunas reflexiones, algunas ideas, ojalá algunos caminos, ¿verdad?, de solución para temáticas tan importantes en los territorios, para temáticas tan importantes para el país. Si gustan, me dicen si ven la presentación, por favor. Yo, de verdad que es solo como un apoyo general, no es exhaustiva. Y de verdad que espero con mucho gusto, ¿verdad?, las preguntas, el intercambio que seguramente también vamos a tener. ¿Se ve bien, Enrique? Se ve bien. Bueno, como ya muy amablemente, ¿verdad?, Enrique me introdujo, yo soy Silvia Vides, soy ahora oficial de alianzas y movilización de recursos de financiamiento para la Agenda 2030, pero también tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con diferentes territorios a través de diferentes aspectos del desarrollo sostenible del país. Agradezco mucho a la Red Interinstitucional para el Desarrollo Territorial, a Hans-Seidel y a Ford Foundation por este apoyo también, y definitivamente pues esperemos, como decía, que podamos construir juntos, ¿verdad?, caminos diferentes para nuestras realidades. Esta imagen de redes sociales a mí realmente me impacta mucho, la comparto siempre porque me parece fundamental. Estamos aturdidos, preocupados, tenemos serias dificultades para superar los impactos de una pandemia, ¿verdad?, de esta envergadura. El COVID-19 nos ha dejado lecciones fundamentales, pero también muchísimas penas y muchísimo luto, ¿verdad?,
a nivel global, a nivel nacional. Entonces, es grave, es muy importante. También tenemos que enfrentar toda la situación socioeconómica vinculada a la pandemia, a la situación que se vivió por cuarentena, por medidas para poder frenar el virus. Y eso es también una ola que probablemente va a ser difícil de superar en los siguientes años. Hemos visto, CEPAL dice que Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas, ¿verdad? Son nuestra gente, nuestros pueblos, los que van a tener que pasar muchos años para poder superar estas crisis. Pero desgraciadamente, esto no termina aquí. Tenemos olas que vienen complejas, ¿verdad? Que nos están poniendo como en la palestra para poder discutir elementos estructurales de cómo hemos organizado el desarrollo sostenible, ojalá en algunas partes, y que necesitamos repensar. El cambio climático es un error estructural, ¿verdad? No comprendimos el entorno y estamos todos en diferente medida abonando a esta crisis que también nos golpea a todas las personas, a todas las mujeres, los hombres, a nuestra niñez, nuestra juventud. Pero no terminamos aquí. Ya vamos a ver un poco el esquema global de los límites planetarios. Tenemos otros límites que hemos transgredido, no solo la concentración de gases de efecto invernadero y sus consecuentes dificultades, sino que estamos perdiendo biodiversidad. Y tengo que decir, la biodiversidad es fundamental para la vida humana en el planeta. Es fundamental conocer y poder percibir ese rol que tiene la biodiversidad en la vida de las personas, en la vida económica, ¿verdad? Entonces, esa otra ola compleja se nos avecina. Tenemos que tomar decisiones pronto, ¿verdad? Retomando un poco este enorme aporte que hizo a la comprensión del desarrollo sostenible el equipo de Estocolmo, ¿verdad? El Centro de Resiliencia de Estocolmo, hablándonos de cuáles son los rangos que la humanidad no debe tocar, no debe sobrepasar, para poder vivir tranquila y cómodamente en el planeta, ¿verdad? Hemos tocado algunos límites, no todos, ¿verdad? Tenemos oportunidades a nivel tecnológico, a nivel de política pública, a nivel de conciencia ciudadana, de poder revertir algunos de estos elementos, pero tenemos que tener primero que nada una gran conciencia de que el sistema planetario es complejo, ¿verdad? Y tenemos que pensar de manera holística para poder abordar estos críticos rangos y poder continuar ahí. Les comento rápidamente el cambio de suelo, algo sumamente pertinente para nosotros, la integridad de la biosfera, la situación que tenemos de pérdida de biodiversidad, donde por supuesto lamentamos la pérdida de especies, ¿verdad? De animales, pero tengo que decir que hay cosas que todavía no hemos entendido y lo vamos a ver un poquito más en detalle, aunque no soy la experta en esos temas, pero quiero mencionar la biodiversidad del suelo, los insectos, los ecosistemas que regulan la vida de la Tierra están perdiéndose, ¿verdad? No solo, y no tengo para nada ninguna situación difícil con los osos polares o con los elefantes en África, me parece importante porque tienen una función ecosistémica, pero no es realmente lo único que está sucediendo. Nos ocurre aquí. En nuestras sociedades, en nuestros jardines, en nuestros campos de cultivo, ¿verdad? Estamos perdiendo biodiversidad fundamental para poder, digamos, continuar con este proceso de desarrollo, ¿verdad? De la humanidad y del país, sin duda. Aquí yo me permití un poquito, el equipo, ¿verdad? Me daba algunas preguntas orientadoras como para poder abonar estas opiniones, estos datos que ojalá sumen a esta discusión que es de todos, ¿verdad? De todos y de todas. Un poquito contexto, aunque nuevamente no exhaustivo en materia de la situación ambiental, sino que general, ¿verdad? Y me parece importante. Aquí seguramente hay personas que conocen mucho más en detalle toda la agenda de estado del medio ambiente. Importantísimo compartir datos y poder conocer esta situación. Pero creo que yo quiero rápidamente entrar en los desafíos para la gestión ambiental, que definitivamente son múltiples, los conocemos, hemos superado algunos, pero que es importante retomar, ¿verdad? Para poder avanzar, sobre todo ahorita que celebramos el mes del medio ambiente, es un buen momento de reflexión. Oportunidades para impulsar la gestión ambiental en los territorios, es donde debe ser, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que comenzar, y eso lo reitero desde el principio.
con apoyo de los diferentes niveles, pero es ahí donde está la clave del desarrollo sostenible, siempre ha sido así. Los temas claves que deben estar en nuestra agenda y qué podemos hacer desde nuestros espacios. De manera general, les comento que la situación que afronta El Salvador, ¿verdad? Tiene diferentes problemas propios de los países en vías de desarrollo, es decir, muchas de estas discusiones no solo se dan en El Salvador, sino que se dan en la región, se dan en el planeta, ¿verdad? Tenemos una economía que es pequeña, que tiene dificultades, ¿verdad? Y se ha visto afectada por problemas económicos y ambientales mundiales, ¿verdad? Al interior del país, el patrón de crecimiento económico y factores culturales asociados a este, sumado a fenómenos naturales diversos, han ido configurando gran parte del desarrollo social y la dinámica de degradación ambiental a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Es una dinámica donde el ambiente no va solo. Hay una mezcla entre lo económico y lo social que perjudica y potencia situaciones complicadas en los tres ámbitos, ¿verdad? En general, el país ha adoptado modelos de crecimiento económico donde los principales actores productivos y la sociedad en su conjunto no han internalizado los costos ambientales implícitos en sus procesos de producción y consumo. De seguir esta tendencia, se compromete el logro de un desarrollo sostenible, sustentable y equitativo para El Salvador y su población. Yo daré algunos datos, de verdad, y gracias porque los he tomado de muchos de los que están participando hoy acá, ¿verdad? De manera general, sabemos que del 38% de cobertura arbórea que tiene el país, solo el 12.8% es cobertura forestal, que esto es un dato bajo comparado con países vecinos que incluso tienen tres veces más cobertura forestal. Cobertura arbórea sí tenemos 38%, pero no forestal. 40% del suelo salvadoreño presenta una gran erosionabilidad. Esto es grave. Todos los años perdemos suelo, suelo fértil, y suelo que además genera destrucción por su paso por diferentes escorrentías, ¿verdad? Y además satura y asolva los finales de los ríos, lo cual también es complicado, ¿verdad? Pero es un ejemplo definitivamente importante para poder entender que esto es un ciclo complejo que no se divide por regiones administrativas, ¿verdad? El 65% del territorio de El Salvador corresponde a zonas de ladera y ahí tenemos una situación compleja porque ahí tenemos cultivos, tenemos situaciones de medios de vida que probablemente abonan a esta situación. En El Salvador actualmente, según el Informe Nacional del Estado de la Biodiversidad, el sexto informe, tiene 720 especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Tenemos aquí localmente una situación compleja en cuanto a la biodiversidad. Nosotros sumamos a esos números aterradores, ¿verdad?, que se tienen a nivel global. La calidad de aire oscila en el año con presencias recurrentes de categorías no satisfactorias, dañina y muy dañina. Nuestra calidad de aire oscila todo el año y se complica mucho. Esto es visible a través de infecciones respiratorias agudas, ¿verdad?, que en 2014 representaron la primera causa de enfermedad para el Ministerio de Salud. Este dato no lo actualicé un poco a propósito, o sea que este ha sido un mal, tenemos una debilidad en la calidad de aire. ¿Qué les puedo decir? A partir de 2020, con una pandemia que tiene enormes efectos en el sistema respiratorio, esto es muy duro, ¿verdad? Tenemos muertos vinculados no solo al COVID directamente, sino que a enfermedades asociadas, como pulmonías atípicas u otros elementos que surgen o están vinculados de alguna manera con el virus, pero que también se complementan con esta dificultad que hay con la calidad de aire. El casi 45% de los hogares dispone de sus desechos de manera no adecuada. Tenemos un problema también en la temática de desechos sólidos, entre otros, ¿verdad? Como digo, este era un punteo general de cosas que quería comentar, que he sacado de muchas fuentes, que se construyen anual o tal vez no anualmente, pero que sí se mantiene la información vigente, ¿verdad? También quiero mencionar particularmente la situación con el tema hídrico. Tenemos un buen nivel de lluvia. Muy importante que la mayor parte del agua que tenemos es superficial. Tenemos fuentes subterráneas, claro, por supuesto. Es parte de nuestro ciclo hidrológico. Y esas fuentes subterráneas tienen un rol fundamental porque alimentan ríos, ¿verdad? Es un ciclo de mutua ayuda entre las fuentes subterráneas, los ríos y los ríos a las fuentes subterráneas.
el tema de la infiltración, el tema de lluvia, el tema de cómo funciona nuestro territorio para mantener el agua, ¿verdad? Es fundamental y eso es muy distinto, es muy local, ¿verdad? Cada país, cada región tiene su forma de alimentar sus fuentes de agua, ya sea montañas, nieve o a través de ríos aéreos, como ocurre en Brasil. El ciclo hidrológico es una característica muy particular de cada país y comprenderlo y conocerlo es algo fundamental para poder tomar decisiones acertadas, ¿verdad?, de desarrollo en nuestros territorios. Tenemos una situación grande de evapotranspiración, y de escorrentía superficial, como ya lo mencionaba, y tenemos también una situación que quería destacar sobre aguas superficiales que tienen calidad regular a pésima. Esto es una anotación que se hace generalmente cada año, pero tenemos estas aguas superficiales en gran parte no son fácilmente potabilizables. Entonces, eso también es una situación que nos disminuye disponibilidad. Por el otro lado, no quería dejar de mencionar, somos un país sumamente expuesto. Las amenazas que tenemos, ¿verdad?, en la región y que no dependen en realidad de nosotros, la amenaza es algo que viene por las características geográfica, ¿verdad?, de la región centroamericana, nos pone en una situación compleja, pero nosotros, del lado de la vulnerabilidad, que sí se construye, que sí se decide, que sí se dibuja en el territorio, tenemos una situación que nos lleva a daños y pérdidas severas. Este es un recuento que tomé del equipo humanitario del país, ¿verdad?, donde se mencionan algunos de los elementos que recordamos, las tormentas, la OCE, las sequías que sufrimos en 2015 a 2018 aproximadamente, con serios puntos, ¿verdad?, de pérdidas para nuestro suelo, para nuestros agricultores, para nuestra seguridad alimentaria. Pero encima, el año pasado, que enfrentábamos una amenaza biológica como es la pandemia, tuvimos también situaciones de tormenta muy dura, ¿verdad?, de estas que generan daños y pérdidas enormes, que además exacerbaron la pandemia y la pandemia complicó también el acceso humanitario para las personas que estaban con dificultades por la tormenta. Entonces, realmente tenemos historia de vulnerabilidad y comprenderlo es importante. O sea, hay que trabajar siempre, no importa en qué arista estemos, no importa en qué territorio, esta dimensión o esta asíntota, esta pared al desarrollo tiene que estar presente para poder comprender cómo hacer mejor el trabajo de desarrollo a nivel territorial y a nivel nacional. Quiero mencionar también, porque esto es fundamental, nosotros tenemos un índice de pobreza multidimensional alto. No es solo el entorno biofísico de la naturaleza que nos interesa de manera particular. Esto es fundamental. Nosotros tenemos aproximadamente el 34% de nuestra población viviendo con al menos 7 precariedades que se miden en el índice de pobreza multidimensional. Ahí es un índice a nivel departamental, no tiene foco municipal, pero yo quiero destacarlo porque esto no es menor. No podemos trabajar en un ambiente inmaculado si no tenemos la dimensión social que circunda este ambiente también. Construir desarrollo sostenible en El Salvador debe considerar estas dimensiones sin duda, ¿verdad? No podemos realmente solo ser naturalistas si no comprendemos también la situación de las personas en el territorio que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí destaco, ¿verdad?, donde tenemos diferentes dimensiones profundas. Aquí también se hace un recuento del estatus del ambiente, de la vivienda, de la seguridad alimentaria, entre otros. Pero es importante porque tenemos esta situación a nivel nacional. Retomo algunos datos, como digo, de temas. Yo aquí quería demostrar que desde siempre nosotros tenemos una situación de inequidad con la mitad o más de la mitad de la población. Las mujeres en este país no tienen una situación ni laboral, ni de derechos, ni de acceso a la justicia que realmente nos permita avanzar en desarrollo sostenible sin tener esta claridad, ¿verdad? Nosotros tenemos que, siempre que hablamos de desarrollo sostenible, de desarrollo ambiental, comprender que la dimensión de la mujer, la inequidad y la violencia son fundamentales y no lo vamos a lograr tampoco, ¿verdad? La otra inequidad que quiero destacar, tenemos una brecha entre lo rural y urbano. Tenemos que superar estas dificultades, ¿verdad?, a través del Índice de Desarrollo Humano, pero esto es una medida, hay muchas otras, en donde es importante destacar que nuestro territorio, nuestra zona rural, no
no tiene por qué ser ni precaria, ni deficitaria, ni tener precariedades respecto a lo urbano. Eso es muy importante. Sin esto, no puede decirse que estamos avanzando en desarrollo sostenible. También retomo algunos datos que ya vienen vinculados, ¿verdad?, al tema ambiental y humano. Yo siempre, me interesan mucho estos datos porque nosotros en El Salvador tenemos una seria dificultad con la seguridad alimentaria y nutricional. Solo pongo algunos datos del Programa Mundial de Alimentos en el que se destaca que durante los meses más duros de la pandemia, el 47% de los salvadoreños, de las salvadoreñas, teníamos algún nivel severo de inseguridad alimentaria. Esto es enorme. Es la mitad de la población pasamos hambre en 2020, al menos en un buen periodo del 2020. Y esto hablo de severo, ¿verdad? Cuando ya de verdad hay compromiso incluso para los niños, las niñas. Eso no podemos ignorar en el desarrollo sostenible, que este es un elemento fundamental, que es sumamente vulnerable, que es sumamente prioritario para cualquier agenda que queramos emprender en el futuro. También en el recuento de los medios de vida más vulnerables, los medios de vida que tienen que ver con la ganadería, con la siembra de algunos cereales, ¿verdad?, y frutas, siempre van a tener una desventaja y que es importante realmente comprender y focalizar para poder atender esta situación. A nivel global también, ¿verdad?, el Programa Mundial de Alimentos y la FAO estiman que en 2021 se prevé un 7.8 millones en condición de inseguridad alimentaria aguda en Guatemala, El Salvador y Honduras, además de 4.4 millones en Haití. En el recuento global aparecemos el Triángulo Norte, ¿verdad?, de Centroamérica, como una zona sumamente vulnerable en términos de seguridad alimentaria. Esto es sumamente importante porque nos ayuda a orientar la toma de decisiones a nivel local, a nivel de diferentes grupos, ¿verdad?, no solo del sector público, sino que de todos los actores del territorio. Otra arista fundamental que muchas veces, cada vez se conecta más, pero en un inicio no se conectaba con la agenda social y la agenda ambiental, es el tema de migración. Siempre se vio como un fenómeno que se hablaba de lo humanitario de la migración, de las causas de origen, pero pocas veces se conectaban a factores ambientales. Cada vez más, bajo los enfoques de seguridad climática, de movilidad humana por asuntos ambientales, se colocan con fuerza estas temáticas como un elemento fundamental a atender de manera conjunta. Generalmente, y según FIDA, son los pequeños productores, pescadores, los que más migran en Centroamérica. Se prevé hasta 3.9 millones de refugiados climáticos en 2050, ¿verdad? El 70% viene del corredor seco y de las zonas rurales. Es decir, la brecha urbano-rural se va a profundizar y es cada vez más dura para las personas que tienen medios de vida vinculados o que necesitan de condiciones climáticas. Las mujeres, el 86.5%, migran internamente, es decir, que el fenómeno de desplazamiento interno está vinculado a clima también y a medios de vida, acceso al agua o a recursos naturales. Sobre todo tiene un rostro femenino, que me parece sumamente importante destacar en cualquier política pública que se haga o que se oriente con esta visión, ¿verdad? Más inseguridad alimentaria, más mujeres moviéndose para poder cumplir las necesidades de sus familias. Otro fenómeno que se observa en las últimas olas migratorias es que están moviéndose familias enteras. Es decir, hay problemas de producción de medios de vida en ciertas zonas y ya es la familia completa. Antes generalmente había un perfil distinto, ¿verdad?, de hombre joven migrando, ¿verdad? Pero ahora es un tema que, hay que decirlo, está vinculado a seguridad también, pero que no está alejado también de falta de acceso a recursos naturales, a medios de vida. Las sequías, hay más migración en los jóvenes. La joven no quiere verse otra vez involucrada en estas múltiples pérdidas. La gestión de la agricultura en territorio está, digamos, perdiendo este enorme capital de juventud porque no es realmente ni interesante ni conveniente. No garantiza reducción de la pobreza. Entonces, hay migración de nuestros jóvenes en todo el territorio, ¿verdad? Problemas de seguridad, competencia, recursos naturales. También sabemos, aunque la sistematización no es tan
cotidiana, ¿verdad?, de este tema, que hay conflicto territorial por acceso a recursos, suelo, agua, biodiversidad. Y eso es algo sumamente importante que no necesariamente habíamos visto, ¿verdad?, en la agenda que tiene que ver con la construcción o la consolidación de la paz. Los temas clima y ambiente son fundamentales también en este sentido. Bueno, aquí yo también quería destacar que estas superconexiones que tienen que ver con desplazamiento en general, con movilidad humana, ¿verdad?, que tienen que ver con eventos meteorológicos extremos, con eventos o amenazas geológicas, tienen realmente datos escalofriantes, un poco ya lo mencionamos, pero quería decir que estos análisis son cada vez más profundos, más complejos, para poder vincular este tipo de agendas. OIM y el equipo pues, de ACNUR, por ejemplo, están dándonos esta información que no necesariamente la teníamos antes y que cambio climático va a exacerbar. Entonces, no podemos hablar de gestión ambiental si no comprendemos que esto es, tiene una dimensión realmente humana, ¿verdad?, importante para nuestros países. Entonces, ok, ¿qué hacemos, ¿verdad? ¿Por dónde podemos empezar o qué cosas hemos hecho ya que podemos reiterar? Realmente nosotros a nivel internacional, y ahora vuelvo a la esfera, ¿verdad?, tenemos diferentes conferencias que nos han dado algunos elementos de insumo para poder discutir bajo temas conceptuales, que no digo que sea la única solución, pero que arrojan enormes elementos de cómo la humanidad completa, el planeta entero, ha tratado de ir entendiendo esta dimensión ambiental y cómo afecta la vida de las personas. La conferencia de Estocolmo en el 72, la Comisión Broadland de Naciones Unidas en el 83, la Cumbre de la Tierra en Río, ¿verdad?, en el 92, de donde salen las diferentes convenciones que ahora tienen mucha fuerza política, económica, pero que todavía no han logrado revertir algunos de estos efectos globales, ¿verdad? La conferencia de Johannesburgo de manera general, que es entonces la gobernanza ambiental. La gobernanza ambiental es el gobierno y administración del medio ambiente y los recursos naturales desde su consideración como un bien público mundial de la categoría específica de los que se dividen al compartirse. El carácter mundial de estos bienes deriva de la presencia de cada uno de los elementos que los componen en un sistema integrado. Así, todo el mundo se beneficia de la atmósfera, del clima, de la biodiversidad, entre otros, y al mismo tiempo, todo el planeta sufre los efectos dramáticos del calentamiento global mundial, de la reducción de la capa de ozono o de la pérdida de la biodiversidad. Esta dimensión planetaria apela a una gestión compartida. ONU Medio Ambiente promueve una buena gobernanza ambiental, las reglas políticas e institucionales que configuran la forma en la que los humanos interactúan con el medio ambiente. Al construir sistemas de gobernanza sólidos, podemos salvaguardar el medio ambiente y los derechos humanos, pero al mismo tiempo trabajar hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que, digamos, todos los países acordaron en el marco de la ONU. También, y quería solo recordar, la evaluación de ecosistemas del milenio menciona que un conjunto efectivo de respuestas que aseguren una gestión sostenible de los ecosistemas requiere cambios sustanciales en las instituciones y en la gobernanza, en las políticas económicas e incentivos en los factores sociales y de comportamiento, y en la tecnología y los conocimientos, los cuales podrían disminuir considerablemente la severidad de esos problemas en las próximas décadas. Este informe de la evaluación estratégica de los ecosistemas del milenio, ¿verdad?, fue una propuesta de 2005. Aquí en El Salvador, con estos conceptos, ¿verdad?, tenemos unos mecanismos de gobernanza instalados por ley, ¿verdad? Esto siempre lo destacamos porque El Salvador ha hecho también su esfuerzo, no solo es cumplidor en materia de ser signatario y ratificar los convenios internacionales que tienen que ver con el ambiente, con las personas también, con los derechos humanos, el Pacto Global de Migraciones, los derechos de la niñez. Somos muy cumplidores en materia internacional en la mayoría de agendas, pero en la ambiental seguro, ¿verdad? Pero cómo esto se ha permeado en las leyes, en los reglamentos, en la forma operativa nacional. Aquí nosotros tenemos un Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, se conoce como SINAMA, ¿verdad? Y lo que produce o lo que busca es la relación entre los gobiernos locales y el gobierno central. ¿Por qué? Porque lo considera fundamental para establecer procesos de gobernabilidad articulada y sostenible. Es decir,
el tema de la palabra gobernabilidad aparece con fuerza como la solución para poder enfrentar estos diversos desafíos con diferentes aristas, ¿verdad? Los gobiernos locales son los que planifican, gestionan y regulan los territorios. Y el gobierno central, en su rol, ¿verdad?, posee el aparato político-económico con el cual se puede facilitar la transferencia de recursos para que los gobiernos locales puedan fortalecer su autonomía y su capacidad de gestión, estimular procesos de participación y contraloría ciudadana y a la vez compartir responsabilidades y decisiones en torno al desarrollo sustentable del país. Esto es muy potente y es muy interesante porque nuestra ley de medio ambiente entiende y comprende que esta acción no es un servicio público que emana del Ejecutivo, ¿verdad?, sino que necesita, es más bien, se apoya totalmente en la gestión local, territorial, ¿verdad?, de los actores que viven y conocen la problemática de los recursos naturales en el país. Entonces, yo quería traerlo porque es una ley muy interesante que nos permite también, si bien hay otros reglamentos, otros, mecanismos que necesitamos fortalecer, nuestra ley de medio ambiente faculta esta articulación multinivel en donde le da al ministerio una visión más de rectoría sobre el tema ambiental, que es fundamental, información, rectoría, pero que reconoce y prioriza la acción territorial para poder avanzar en el tema de sustentabilidad en el país, ¿verdad? Quería mencionar también que en territorio hay muy buenos ejemplos, solo pongo algunos, sé que hay otros. Tenemos áreas de conservación, ¿verdad?, donde se conforman los comités asesores locales o COAL. Yo tenía registro de 15, pero bueno, hay un Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Tenemos sitios Ramsar 8, que además organizan en torno a estos humedales, ¿verdad?, importancia internacional, comités locales Ramsar para proteger el recurso. Entonces, esa es otra forma de organización territorial en torno a un recurso natural, a un ecosistema, además, ¿verdad? Tenemos los planes de aprovechamiento sostenible, que está, al menos hay 8 en los bosques salados. Tenemos 3 reservas de biosfera declaradas por la UNESCO, ¿verdad? Y en ellos hay comités de reserva de biosfera y hay un comité también nacional para poder dar seguimiento. Es una forma de gobernanza potente y muy inclusiva en territorio, ¿verdad? Que podemos también no solo potenciar, sino que realmente fortalecer, porque existe y funciona. Entonces, es un elemento que también quería decir, muy interesante, de la forma de organización que tenemos en el país. Tenemos planes de desarrollo local sostenible, al menos hay 8, ¿verdad? Me corrigen si no hay más, pero de conversaciones con actores que conocen de la temática, me decía que estos planes de desarrollo local sostenible tienen también esta visión de incorporar la agenda de medios de vida, de personas, de política pública local, y eso los hace sumamente potentes para proteger el entorno y para reducir vulnerabilidades. También se conocen varios fondos, ¿verdad? Yo puse el ejemplo de fondos de agua, que si bien son una forma, un pequeño fideicomiso para trabajar un recurso natural, como el agua puede ser, es una forma de gobernanza que además permite flujos de financiamiento. Es decir, tenemos también ejercicios de muy localizados en donde hay gobernanzas locales surgidas con las necesidades particulares de ese territorio, de esos actores, para poder dar soluciones locales también. Aquí no menciono, pero también el plan hídrico prevía también la división territorial a través de cuenca, ¿verdad? Poder entrar en la agenda de visión de cuenca, que es un espacio físico que no necesariamente está circunscrito a la división administrativa, sino que piensa más en toda la cuenca y todos sus afluentes, en todo el territorio que de alguna manera tiene influencia en un río, un lago. Eso es una forma de organización también que se hace en el país, que se utiliza y que es sumamente interesante. Creo que tenemos elementos y buenos ejemplos, lecciones aprendidas además en la gestión territorial. Yo no digo con esto que sea suficiente, creo que la sistematización, también el ordenamiento de estos mecanismos, ¿verdad?, territoriales, siempre es importante porque son organizaciones que muchas veces coexisten en el mismo territorio con los mismos actores. Pero es importante conocerlo, tenerlo en cuenta y decir
que en nuestros territorios ha habido este enorme esfuerzo, también no solo que emana de la agenda del Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Agricultura, sino que también es como una respuesta local, ¿verdad?, para poder proteger algo que es de beneficio, no solo para los locales, sino que para el país. Yo insisto, y en esto creo que a nivel nacional tenemos todavía que fortalecer la agenda de comprensión y de gobernanza. Creo que los territorios en muchos sentidos nos han dado mejores ejemplos de que en realidad son todos los actores territoriales que tienen que estar involucrados en la gestión de un recurso natural. A nivel nacional a veces se ve poco y creo que la fragmentación es muy grande en ese nivel. ¿Por qué? Porque el sector financiero, empresarial, el sector probablemente transporte, los otros órganos del Estado, ¿verdad? Los organismos internacionales, los expertos, la comunidad indígena, ONGs, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones basadas en la fe, partidos políticos, no necesariamente el sector académico, ¿verdad? Los sindicatos también, no necesariamente tienen este diálogo común en materia de recursos naturales y de sustentabilidad. Hay grandes esfuerzos, pero todavía puede ser que este sea una pequeña, ¿verdad?, hoja de ruta que nos falta, consolidar una visión común de qué nos conviene a nivel de sustentabilidad, con unos mínimos. Seguramente no vamos a poder lograr una agenda compartida al 100%, pero unos mínimos para garantizar el bienestar, ¿verdad?, de las y los salvadoreños en el futuro en base a los recursos naturales y al entorno que tenemos. Yo quiero mencionar también una propuesta que se hace desde hace varios años a nivel global, que este año también CEPAL reitera con una nueva publicación de expertos. CEPAL hizo este ejercicio de buscar a los fundacionales en los temas de sustentabilidad en la región latinoamericana y consolidó sus pensamientos, sus ideas. Yo con mucho gusto puedo compartir esa publicación a través del equipo, ¿verdad? Porque es sumamente interesante los planteamientos que se hacen ahí, son diversos, ¿verdad? No concluyen, pero sí promueven esta discusión conjunta. Y entre ellos yo destaco algo que además otros autores insisten. Es importante recuperar el enfoque de ecología política. Resulta que necesitamos dar esa dimensión política a los recursos naturales, no solo técnica, no solo vinculada a lo social comunitario, sino que darle el nombre que tiene a nivel comunitario, municipal, regional o nacional o internacional. Es importante recordar que nosotros necesitamos tener un enfoque muchísimo de más alto nivel y muchísimo más estratégico a nivel de política, ¿verdad? La ecología política ofrece un acercamiento alternativo que interpreta la creciente degradación de los recursos naturales desde una perspectiva centrada en el análisis de las estructuras sociopolíticas que ponen en marcha este proceso y determinan los resultados. Son autores que vienen hablando de esto desde aproximadamente el 85, donde querían que se elevara el nivel de la agenda, ¿verdad?, para poder realmente negociar, en otros términos, la gobernanza, ¿verdad? Según otros autores, la gobernanza es la interacción entre las instituciones, los procesos y tradiciones de cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones en torno a cuestiones de interés público, como es el caso, ¿verdad?, y a menudo privado, que es de grupos interesados, y es que los grupos interesados se hacen escuchar, ¿no? Muy importantes conceptos que, como digo, también con la presentación puedo compartir. Yo hice un recuento a través de algunas de estas anotaciones fundamentales. Y comparto otra: las realidades sociales, económicas y políticas que a final de cuentas causan y determinan los cambios ambientales deben ser atendidas con esta visión de ecología política, ¿verdad? Entonces, de verdad que es muy interesante porque cambia el perfil y nos da la fuerza para poder posicionar esta agenda como una agenda de altísimo nivel en las decisiones del país. No es una agenda filantrópica o romántica vinculada a árboles o a pájaros. Se refiere de verdad a una agenda de supervivencia y de bienestar para nuestros pueblos. Quería también hacer otro planteamiento en positivo, aparte de cambiar esta visión hacia una ecología política. También surgen, sobre todo después de las agendas de eventos y fenómenos naturales que generan problemas humanitarios,
que hay también este otro enfoque que se fortalece cada vez más, el triple nexo, humanitario, desarrollo y paz. Es sumamente importante, ya de alguna manera lo mencionaban, ¿verdad?, a lo largo de la presentación, entender que toda la agenda de sustentabilidad también genera cohesión social o no, genera y consolida paz en territorio o no, ¿verdad? Y esa es otra agenda que tenemos que asumir los que trabajamos en desarrollo sostenible en materia ambiental, que también estamos tocando elementos que tienen que ver con una agenda tradicionalmente vinculada o analizada desde la seguridad ciudadana, desde el Estado de Derecho y desde la paz, ¿verdad? Una de las formas, y pongo este ejemplo, que es para nosotros sumamente potente en el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las formas más directas en que los desastres afectan la agricultura, bueno, los eventos, ¿verdad?, que terminan en desastre, afectan la agricultura, es a través de una producción menor a la esperada. Esto causa pérdidas económicas directas a los agricultores que pueden extenderse en cascada a lo largo de toda la cadena de valor, incluso afectando el crecimiento del sector o de economías nacionales enteras, ¿verdad? Entre 2008 y 2018 se perdieron miles de millones de dólares como resultado de la disminución de la producción agrícola y ganadera a raíz de los eventos naturales y desastres. Para América Latina y el Caribe, esta pérdida fue aproximadamente de 29 mil millones de dólares en una década, lo cual nos pone en una situación compleja de cara al desarrollo. Otro elemento que quería traer nuevamente para platicar, ¿verdad?, para compartir, es que el informe de desarrollo humano del PNUD del año pasado empieza a dar esta visión del antropoceno, de cómo los seres humanos hemos afectado el planeta y cómo esto mina también en su índice de desarrollo humano. El PNUD ofrece un ajuste al histórico desde 1990, ¿verdad?, índice de desarrollo humano, ¿verdad?, y lo corrige o lo pondera en base al pasivo ambiental que han generado esas economías. Ahí tenemos sorpresas increíbles, ¿verdad?, que destaco, por ejemplo, Costa Rica, que tenía un índice de desarrollo humano medio, pero que con la valoración de su trabajo en ambiente realmente se ve fortalecido porque se ve que por la protección, la conservación, la gestión adecuada de sus recursos naturales, ¿verdad?, de su entorno, realmente tiene un índice ponderado muchísimo más alto. Economías potentes en Asia, que son muy, muy fuertes en los indicadores económicos de salud, ¿verdad?, de esperanza de vida y de educación, resultaron sumamente afectados porque todo el pasivo ambiental, toda la degradación ambiental vinculada a su desarrollo ha sido negativa. Entonces, importante porque es una oportunidad también conceptual, pero que va a llevarnos a nuevas formas de medición de qué es al final el desarrollo y qué es el desarrollo humano sostenible. Entonces, eso me parece que es un buen momento, tener este otro elemento presente para poder hacer, estas nuevas ofertas, ¿verdad?, de conceptos territoriales y nacionales. Finalmente, no quería dejar de mencionar la enorme oportunidad que ofrecen las agendas internacionales, particularmente en el desarrollo sostenible. Tenemos, y lo reitero con mucho orgullo, este 5 de junio se lanza la década internacional de la restauración de ecosistemas, 2021-2023, que justo se alinea con la década de la acción de los ODS. ¿Por qué es tan importante esta década? Esta década surge de un planteamiento conceptual a nivel de territorio llevado por el Ministerio de Medio Ambiente al seno de la ONU. Y se promueve que la restauración es una forma no solo de proteger el planeta, sino que de proteger medios de vida, proteger personas, proteger economía, ¿verdad? Darle un futuro a este planeta. La restauración inclusiva de los ecosistemas, de los paisajes, son conceptos que tienen lecciones aprendidas en El Salvador y que la ONU aceptó de manera unánime, ¿verdad?, hace 2 años en la Asamblea General y que ahora estamos lanzando este 5 de junio. Es una gran oportunidad porque es una comprensión más compleja y holística de que restaurar nuestros territorios, restaurar nuestros ecosistemas, nos permite realmente un avance mucho más inclusivo y mucho más potente a nivel económico, ¿verdad? También quiero destacar el Acuerdo de París. Nosotros somos signatarios y el Acuerdo de París es vinculante para nosotros. Pero más allá de eso,
lo fundamental en el compromiso de El Salvador ante París, ¿verdad? En la agenda de cambio climático, no se habla solo de reducción de emisiones, que es un compromiso importante, sino que se focaliza en que la reducción de emisiones se va a basar fuertemente en la agenda de adaptación. Es una mitigación o una reducción de emisiones basada en agricultura, en cambio de uso de suelo, en la protección de los bosques. Nosotros vamos a fortalecer los sumideros, ¿verdad? Esa es la propuesta inicial. Vamos a proteger, también quiero destacar que en la agenda de NDCs de El Salvador, que es el acuerdo de El Salvador ante París, hay un elemento fundamental que ya se tocaba desde 2015, la relación de la adaptación y la salud humana. Nosotros desde el principio tuvimos claridad de que en un entorno no sano no podemos propiciar salud pública. Y está puesto en nuestra NDC. Es muy interesante porque nosotros teníamos esta claridad de cómo las epidemias en ese momento, ¿verdad?, se conectan con malas gestiones ambientales en muchos casos. Y no solo hablo de enfermedades de vector, sino que de otros elementos que tienen que ver con el agua y que tienen que ver con la biodiversidad. También destaco que en El Salvador, ya desde 2015, se hablaba de la disminución de la capacidad laboral por temas de islas de calor en las ciudades. Nosotros empezamos a identificar como país estas situaciones basadas en las experiencias en territorio, ¿verdad? Enfermedades, plagas, situaciones con los cultivos que no están del todo sistematizados a nivel internacional, los estamos viendo acá. Entonces, eso es muy importante, esa gestión. ¿Nos sirve la agenda internacional? Por supuesto que nos sirve. Pero lo más importante es conectarla con la agenda nacional, ¿verdad? Quiero también hablar de Sendai, ¿verdad? El marco de acción de Sendai, que también gestiona, ¿verdad? O hace o promueve la reducción de riesgo de desastres. No olvidemos que somos un país sísmico, un país con tendencia a deslizamiento, licuefacción. Tenemos tantas amenazas en nuestro territorio que no podemos ignorar que la agenda de acción de Sendai o el marco de Sendai, toda la reducción de riesgo de desastres, nos marcan la hoja de ruta para poder tener un desarrollo que no ignore estas situaciones en cada uno de los territorios, alrededor de un volcán, cerca de la costa, con situaciones que tienen que ver con deslizamientos. Tenemos que tener esta claridad. El otro elemento que quería traer, ¿verdad?, de la agenda internacional son las soluciones basadas en la naturaleza. Ya las he compartido de alguna manera, pero no hay que olvidar que la solución está en la naturaleza. Poder tener ecosistemas saludables, potentes y productivos, ¿verdad?, que piensen en las generaciones futuras, es la apuesta que podemos tener en un país con la potencialidad que tiene El Salvador. Finalmente, y perdón, no mencioné también la agenda de hábitat sobre ciudades sostenibles, es sumamente importante para nosotros. En resumidas, y esto lo hemos visto con muchos autores, con muchas propuestas a nivel territorial, tenemos que entender el nivel comunitario. Estamos en un área natural, tenemos un COAL, tenemos una organización local para proteger una microcuenca, es importante. Tenemos el enfoque territorial, yo quiero destacar el enorme trabajo que se hace a nivel mancomunado, ¿verdad? Las asociaciones de municipios nos dan un nivel superior de planificación que es más adecuado, es más, conveniente cuando tenemos recursos naturales que no están fragmentados por municipio. Comprender esta dimensión territorial de nuestros recursos y potenciar esas asociaciones de municipios, ese enfoque de territorio, ya sea cultural o vinculado a un recurso natural, son fundamentales porque nos ayuda en la escala. El enfoque municipal es importante porque nos permite garantizar la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas, en la elección de su alcalde, de su alcaldesa, ¿verdad? Pero la dimensión territorial es mucho más conveniente para otras agendas estratégicas que también benefician a los municipios. No olvidar esta enorme potencialidad, ¿verdad? La cuenca, estos enfoques más allá que nos ayudan mucho en materia de gobernanza y de protección de los recursos naturales. El nivel nacional, que ya lo hemos mencionado, tenemos una ley de medio ambiente, pero todavía faltan instrumentos legales que nos puedan hacer más sólida la gobernanza. Gran parte de nuestra legislación ambiental viene de convenios internacionales. Somos signatarios y eso se convierte en ley nacional, ley secundaria. Entonces, es muy importante aprovecharla, comprenderla y fortalecer donde no hay. Planteemos mecanismos de gobernanza a nivel legal, a nivel de política pública, a nivel de actores y de diálogo intersectorial, multiactor, para poder potenciar mejor política pública, mejor rectoría, mejores estándares para poder proteger recursos naturales. Y como ya lo mencionaba, la agenda internacional, que realmente este dibujo siempre pareciera
que es de superior a inferior y es todo lo contrario. En realidad la agenda internacional puede interactuar con todos los demás y eso es lo que significa. Significa que es aprovechar la gobernanza internacional y las potencialidades de financiamiento para fortalecer lo más importante en la agenda de recursos, que es la comunidad. Entonces, eso. Otra cosa que no quería dejar de decir, perdón si me paso de tiempo, pero en realidad no podemos trabajar desarrollo sostenible sin entender las situaciones y no dejar a nadie atrás. Este es un concepto que sale de los países que firman la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero de verdad nuestro desarrollo sostenible tiene que entender que hay una agenda de niños, niñas, adolescentes, que tenemos adultos mayores que tienen una relación distinta con el ambiente, ¿verdad? Que tenemos personas con discapacidad, que hay una agenda importante para poder superar esta brecha, que hay grupos que sufren discriminación y exclusión, por ejemplo, LGBTI, entre otros, pero es súper importante. No es una agenda ajena, ¿verdad? Más bien debe incluir esta visión. Hay migrantes, hay personas desplazadas, hay migrantes retornados que también tienen una relación con el entorno que es importante entender y también, ¿cómo se llama?, dar solución, ¿verdad? Habitantes en asentamientos precarios, personas sin hogar, no se pueden quedar atrás. Es una agenda inclusiva. Si no lo es, no es desarrollo sostenible. La población indígena, en muchos sentidos, son defensores y defensoras de la biodiversidad, de los derechos de la tierra, de nuestras culturas ancestrales, son parte fundamental, ¿verdad?, intrínseca de la concepción misma del desarrollo sostenible. Personas con diferentes enfermedades no transmisibles o enfermedades como el VIH son poblaciones importantes en el país, no podemos tampoco dejarlo atrás. Ya lo hemos dicho, pequeños agricultores que son los que tienen mayores dificultades con cambio climático y entorno, trabajadores rurales, trabajadores informales, por supuesto, personas en inseguridad alimentaria, que como vimos, para un estado como el salvadoreño se convierte o se puede llegar a convertir en la mitad con un fenómeno como el que vivimos en el 2020. Personas en extrema pobreza, esa tasa de pobreza multidimensional debe resonarnos para poder hacer una agenda comprensiva que les atienda, ¿verdad? Privados de libertad, mujeres embarazadas, todas, todos, tenemos que ser capaces de incorporarlos en lo que vayamos a plantear como desarrollo sostenible. Finalmente, la Agenda 2030, a pesar de muchas digestiones conceptuales, ¿verdad?, y políticas que se hicieron sobre si seguía siendo pertinente después de la pandemia, creemos que al contrario, es más vigente que nunca. Realmente tener esta visión completa de persona, de prosperidad, de planeta, de paz y de alianzas, nos ayuda fundamentalmente a avanzar en un camino seguro. Entonces, en cualquier estado de gobernanza, local, nacional o internacional, no podemos olvidar ninguna de estas aristas por bien digamos, de las agendas locales y nacionales, ¿verdad? Pero sin más, yo creo que con eso me quedaría. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante toda la información que nos has trasladado. Te pedimos que dejes de compartir la pantalla. Y a ustedes, colegas que están conectados hoy con nosotros, les pedimos que vayan preparando y escribiendo sus preguntas en el chat. Y mientras tanto, vayan abriendo sus cámaras. Vamos a tomar, como siempre, nuestra foto de grupo con nuestra invitada, Silvia Vides, este día. Recuerden que estamos inaugurando el mes del Día Mundial del Medio Ambiente. Todos estos temas, esta información, es importante que la manejemos. Estos datos que nos da Silvia son importantes para el desarrollo del trabajo que muchos hacemos en nuestras instituciones o de manera los estudiantes, los consultores también. Vamos a la de una, a la de dos y a la de tres. Sonrían. Y permítanme, vamos a tomar una tercera fotografía. Ya les aviso. Mientras tanto, vayan pensando sus preguntas para Silvia. Bien, vamos con la última fotografía, a la de una, a la de dos y a la de tres. Perfecto. Le pasamos entonces el micrófono a nuestra colega Vilma Chanta para iniciar con la parte de preguntas para nuestra invitada de este día. Buenos días, muchas gracias. Bueno, les propongo que para las preguntas hagamos tres rondas cortas de preguntas, Silvia. Y bueno, la primera, he tratado un poco de
clasificarlas. La primera fue de las últimas en llegar, pero aunque no fue el tema que se abordó, sí consultan de parte de una ONG que trabaja en la mejora de calidad de vida de familias y comunidades rurales y quieren seguirlo haciendo, sí puede, le preguntan cómo se pueden optar a recursos que faciliten ese trabajo y lograr cumplir con los ODS. Me imagino que está orientado a si hay algún programa del PNUD, aunque sé que no ha sido el tema, pero si puede comentarle, estaría como muy bien. La otra pregunta que hacen es, digamos, usted presentaba diferentes propuestas y le preguntan cómo puede este cómo puede hacerse para que estas propuestas que se realizaron puedan tener un aterrizaje concreto y una aplicación real en el país. Y la última de esta ronda es creo que se está más dirigida aunque toda la presentación hablaba de la situación en el medio ambiente y el impacto en los usos de los recursos naturales, pero alguien pide que se puede puntualizar este impacto en el uso de recursos naturales en el país y el costo que esto tiene para la vida. Esta sería la primera ronda de preguntas, Silvia. Muchísimas gracias, Vilma, y muchísimas gracias a todas, a todos. Muy interesantes preguntas. Yo también espero abonar algunos elementos, ¿verdad? Sí, de verdad, sin ningún tipo de intención de agotarlos, porque esto es así. Creo que en esta búsqueda de súper preguntas, replanteamientos, es donde vamos a ganar, ¿verdad? Mucho de las cosas que podemos hacer. En la primera que mencionaba sobre qué se hace particularmente en el tema de la Agenda 2030, ¿verdad? Esa fue la... Sí, bueno, eso es muy interesante porque la Agenda 2030, precisamente con esta intención de ser compleja, que no se puede dividir, que los 17 objetivos se necesitan entre sí, ¿verdad? Realmente tiene siempre un avance no homogéneo y es normal, porque hay agendas que son mucho más, ya están mucho más impulsadas, otras que van para atrás, pero coloco de manera rápida, o sea, si trabajamos la agenda de pobreza multidimensional, ¿verdad?, que es como uno de los elementos que medimos en el país, además, podemos avanzar al menos 20 indicadores distintos de la situación de las personas en el país, ¿verdad? Ese, por ejemplo, tener el marco de poder satisfacer las necesidades de las personas, no solo desde el punto de vista del ingreso diario, sino que también en un entorno seguro, donde haya posibilidades de desarrollo, donde haya calidad de vivienda, donde haya también un mínimo, ¿verdad?, de seguimiento respecto a la protección social. Ojalá fuera más completa, pero si podemos entrar con estos elementos de seguridad básica pública, nosotros estamos adelantando no solo el ODS-1, que de hecho por eso es el 1, porque es sumamente importante. Siempre la Agenda 2030 o la Agenda de los ODM o cualquier Agenda de Desarrollo Sostenible va a tener un fuerte énfasis en lo humano, ¿verdad?, en esas diferentes aristas de cómo poder generar bienestar. Y ahí también sumo toda la agenda socioambiental, por supuesto. También, aunque en los indicadores a veces de pobreza multidimensional no se menciona con fuerza, pero también hay una capa importante de protección sobre el entorno, ¿verdad?, y de garantía de acceso a derechos ambientales también. Es parte de la agenda de los derechos humanos. Entonces, creo yo que en la medida que hay avance a nivel local, a nivel nacional, en la reducción de la pobreza multidimensional, de hecho, estamos como pegándolo, ¿verdad?, como bola de billar a muchas de las otras agendas. La agenda de cero hambre, la agenda de salud, generalmente lo que se le dice la agenda de persona, ¿verdad?, que tiene que ver con la calidad de la educación, con la reducción de las brechas de género, son sumamente catalíticas. En el país se avanza, sí, como digo, de manera desigual. Hay programas y proyectos que intentan seguir abonando. El Salvador se planteó indicadores que no se han medido últimamente, pero que próximamente se van a volver a medir. Estamos todos también esperando, ¿verdad? Porque seguramente vamos a encontrar elementos importantes para entender qué cosas hay que reforzar. En materia ambiental no se hace una medición anual, pero sí se da seguimiento a los ecosistemas, a la agenda de vulnerabilidad. Entonces también los, digamos, los ODS que generalmente se caracterizan más o están más vinculados a planeta, o que se ven como más vinculados a planeta, también tienen una forma de medición. Hay otras más difíciles, por ejemplo, el consumo y producción responsable. Eso se puede medir en términos de desechos, en términos de uso de plástico,
creo que en ese tenemos mucha agenda todavía, ¿verdad? El pasivo ambiental, y aprovecho a conectar a esa otra pregunta que era muy interesante. Nosotros tenemos en el país diversos desafíos, sin duda, pero uno es comprender que en la producción, ¿verdad?, en toda forma de producción, no estoy refiriéndome a un sector económico, el urbanístico o el industrial, no. En general, a la forma en la que hacemos desarrollo, nosotros tenemos pasivos ambientales de diversa magnitud. Voy a usar el término, tenemos responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿verdad? Nosotros generamos desechos, nosotros consumimos de cierta forma, nosotros producimos de cierta forma que de alguna u otra manera afectan el ambiente. Entonces, poder cuantificar eso todavía es difícil, se hacen informes del Estado Nacional del Medio Ambiente, pero tampoco es suficiente, hay que hacer otras aristas de planteamiento, hay unas más directas, por ejemplo, si hay ciertos elementos en el agua es porque hay una actividad humana que está generando, no es natural que haya metales pesados o que haya materia orgánica en un río, ¿verdad? Hay una causa que puede ser un asentamiento, una ciudad, o puede ser una forma productiva. Entonces, esas comprensiones son complejas. Por eso decimos, realmente la agenda ambiental, la agenda de sustentabilidad no se puede atribuir a una sola institución, sino que tiene que estar basada en gobernanza y en diversas gobernanzas. Lo complejo del ambiente, que no es un servicio público, ¿verdad?, sino que el servidor público o la agenda pública puede orientar, incentivar o desincentivar comportamientos, y ese es un rol fundamental, es el rector. Pero la implementación es de todos los actores sociales y económicos del país. Entonces, siempre, y esto lo digo a nivel nacional y a nivel internacional, comprender que el ambiente no puede vivir solo, no puede no estar en la agenda social y económica, ha sido duro. Para decirles un ejemplo, o sea, muchas cosas se veían solo en las unidades ambientales o en el Ministerio de Medio Ambiente, pero poco a poco estos elementos, cambio climático, pero también otras agendas de sustentabilidad, poco a poco han ido migrando a los ministerios de planificación, han ido migrando a las casas presidenciales, porque se entendió a nivel global y en el país, pues también espero que pronto tengamos todavía más claridad de lo que significa, migran a las decisiones trascendentales para el desarrollo. Es político, sí es político. Ese es, digamos, un poco el mensaje más duro. Para poder reducir ese pasivo ambiental dentro de un río, dentro del aire, ¿verdad?, en materia de aire, en materia de calidad de suelo, necesitamos entender que no es solo responsabilidad del gestor inmediato, sino que es una agenda macro que habilite esa oportunidad. Es un tema de capacidades individuales, capacidades estatales, ¿verdad?, o de instituciones, y de marcos habilitantes para que esto ocurra. Y si solo atendemos uno u otro nivel, no estamos realmente solucionando. La agenda ambiental es una agenda de impactos, no de actividades. Entonces, creo que por ahí, espero haber respondido, pero sí tenemos una situación que hay que revertir todavía, pero es en este marco de gobernanza. Muchas gracias, Silvia. Tenemos otras dos rondas de preguntas. En esta solo hay dos preguntas. Bueno, la siguiente pregunta es respecto a propuestas de colocar multas a talas y a otras medidas. Supongo que aquí es que cuando dice otras medidas se refiere a otro tipo de multas o otro tipo de medidas de ese tipo, si considera que es una buena opción para crear gobernanza ambiental o si esto contribuye, me imagino. Y la siguiente es cómo se puede unificar este mapa multiactor que nos mostraba en la presentación para la gestión y protección del medio ambiente. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, yo tengo que decir que quizás en la transformación de El Salvador, de alguna manera lo mencionaban, ¿verdad?, lo platicábamos, hay como agendas diversas. Uno es la agenda de comprender que tenemos amenazas y que eso no depende de nada más que de nuestra situación geográfica, ¿verdad? Tenemos al menos 8 tipos de amenazas, no porque más, porque ahora están las biológicas, tecnológicas, que además son cada vez más presentes en el país. Comprenderlo para gestionarlo. Si nosotros entendemos que hay esa pared que tenemos que sortear, ya ganamos algo. Porque muchas veces pareciera que en este país no tiembla, no hay inundaciones, no hay problemas de erosión. Y eso no puede ser. O sea, primero, tener conciencia de la amenaza. No para sufrirla, sino que para gestionarla, ¿verdad? Número 2,
la calidad de la información. La política pública siempre debe estar basada en evidencia, pero en materia ambiental mucho más, porque es sumamente técnico-científica. Tenemos que estar seguros que estamos protegiendo el ecosistema, que estamos salvaguardando nuestros mantos acuíferos. Y eso no se hace solo conceptual. Necesitamos información, datos, información, conocimiento que se aplique a la política pública, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Pero también, y ahí voy a amarrar a otra de las preguntas que vi por ahí, que ya me hacía, y perdón, la bulla, tiene que ver también con la temática de cultura de la sustentabilidad, ¿verdad? También tenemos que atribuir que en el país pareciera que tenemos esta idea equivocada que los recursos son infinitos e inagotables, y eso no es cierto. Los recursos son finitos, son saturables, son agotables. Eso nos lo dicen el marco internacional, ¿verdad?, de la agenda, de los límites planetarios, pero en el país tenemos que tener claridad. La biodiversidad se termina, ¿verdad? El agua se termina saturando de recibir tanto impacto. El aire, o sea, no es un bus infinito, ¿verdad? No es una agenda que no tiene límites. La cultura de la sustentabilidad es algo que nos falta también, a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel institucional y a nivel de marcos habilitantes. Entonces, eso también es importante. Entonces, ahí retomo algo fundamental. El otro elemento es la transformación productiva, que ya mencionábamos, que creemos que es algo potente, que tiene que vivirse, ¿verdad? Y con eso no, de verdad, no hablo solo del sector económico, es la agenda de cómo vivimos en el país. Pero por último, y no menor, es el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Tenemos todavía marcos que están pendientes, tenemos agendas no terminadas. Todos tenemos en la mente que falta una ley general de aguas. Ese es un elemento, ¿verdad? Una ley que sea integral, que sea compleja, que abarque todas las dimensiones de la gestión integral del recurso hídrico. Pero esa es una. Hay otras. No tenemos agendas claras, ¿verdad? Ni marcos normativos. Pero además, y voy a tomar esa pregunta fundamental, no tenemos método de resolución de conflictos. Toda la agenda de justicia ambiental, la agenda que tiene que ver con el otro órgano del Estado, ¿verdad? Que tiene que ver con tribunales, que hay, pero todavía necesitan ser fortalecidos. Y no solo sanciones que tienen que ser penales, sino que administrativas, resolución de conflictos, probablemente a nivel más local, algunas multas. Aquí las superposiciones de competencias también son complejas. Nuevamente, el medio ambiente no le pertenece al Ministerio de Medio Ambiente. El medio ambiente le pertenece a todos los que trabajan de alguna manera en producción, agrícola, turismo. Hay agendas complejas. Y nuevamente, comprender eso, que no se le puede atribuir, sobre todo a un ministerio que es el más débil de todo, ¿verdad? Necesita enormes cantidades de gobernanza, de arreglos institucionales y de marcos habilitantes. Pero yo estoy de acuerdo que en la parte de justicia ambiental, en la parte de resolución de conflictos, no tenemos por qué llegar a hacer realmente enormes esfuerzos administrativos. Hay cosas que pueden resolverse con todos los mecanismos de los órganos de justicia, ¿verdad? Y por supuesto, agendas más importantes en donde sí haya sanciones más relevantes. Creo que en eso la agenda del estímulo y del desestímulo es importante también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Luego, hablando de los mapas multiactores, que también yo reitero, de verdad, es sumamente importante. De verdad que atribuir un ambiente sano a un grupo no es justo, ¿verdad? No podemos garantizar que un grupo, aunque sea un grupo de poder, aunque sea un grupo en territorio, puede garantizar al 100% un ambiente sano. Tenemos que estar incluidos todos y todas, con una responsabilidad compartida, pero diferenciada. Potencial de hacer impacto ambiental tenemos todos, ¿verdad? Pero en diferente medida. Sin embargo, no podemos dejar de lado actores que tradicionalmente no han estado mezclados en las agendas ambientales. De verdad, la agenda de organizaciones basadas en la fe, los sindicatos, la agenda de defensoras y defensores de derechos humanos, ¿verdad? Tienen que estar en el radar de la agenda de sustentabilidad, porque no nos sirve trabajar la realidad de manera separada. Y nosotros que trabajamos temas ambientales, territoriales, tenemos que entender que también es una agenda de derechos básicos, fundamentales. Pero esos cruces nos ha costado mucho, y nuevamente hablo del marco internacional, ¿verdad? Poder separar, o sea, la forma de separar administrativamente nos ha causado vacíos también.
hemos dejado fuera actores fundamentales, ¿verdad? No tenemos necesariamente una agenda de sustentabilidad que contemple a las personas con discapacidad. Esa agenda parecía que, como es otro marco, ¿verdad? Allá, por lo menos a nivel de Naciones Unidas, lo maneja otra convención. Sí, pero la Convención de Cambio Climático tiene que responder también por las personas con discapacidad. La agenda de migración tiene que estar vinculada también a biodiversidad. Y esas comprensiones son difíciles en territorio porque hay cruces, ¿verdad? La realidad es una sola. Entonces, yo quiero decir que el mapa multiactor al menos nos va a dar diferentes aproximaciones, diferentes puntos de vista, y hallar mínimos comunes que nos ayuden a avanzar es la forma. Si no, no vamos a lograrlo, de verdad que creo que necesita ese impulso. También hay actores importantes en el país que tenemos que sensibilizar. Entonces, pues, yo reitero que la gobernanza a cualquier nivel tiene que ser multiactor. Bueno, muchas gracias, Silvia, y tengo aquí las últimas dos preguntas, y estas son también respecto a la Agenda 2030, y la pregunta es si actualmente en el país hay algún esfuerzo vigente que canalice esfuerzos para aportar a los ODS desde las empresas, gobierno local, central y de parte de la ciudadanía, esto, y que si esto constituye o que si esto tiene una línea base, tiene un área de línea base. Y además, quiero combinarla con otra pregunta, que es cómo armonizar los ODS con la forma en que se está construyendo el desarrollo en nuestro país. Quizás esta pregunta también es cómo no verlos separados, ¿no? Como que puedan estar integrados. Claro. Y la última pregunta, esta es un poco más específica respecto a los actores, es cómo se puede integrar a las juventudes en el trabajo ambiental desde un enfoque de observadores ambientales e incidencia. Excelente, ¿verdad? Que muchas gracias. Y muy complejas y muy interesantes preguntas. La verdad es que quizás, bueno, menciono algo. El Salvador, bueno, es promotor de los ODS, signatario sin duda, ¿verdad? Lo impulsa. El último informe voluntario se generó en 2019. Hay un informe voluntario de ODS del país, porque son voluntarios, como bien menciona alguien por ahí. ODS no son vinculantes. París sí. La agenda de París sí es vinculante. Se convierte en ley secundaria. Pero los ODS no, es un buen enunciado político, ¿verdad? De cómo hacer avanzar la agenda. Ese informe es un informe que da luces de muchas cosas que ya estaban avanzando en ese momento. Luego, pues, 2020, ¿verdad? Que fue como una nebulosa, ¿verdad? Donde pasaron y no pasaron miles de cosas en materia de seguimiento de ODS. Ahora ya se retomó la agenda del el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Donde participa vicepresidencia y que es el encargado. Es la entidad encargada de dar seguimiento a la Agenda 2030. No solo la medición, que es importante, ¿verdad? Sino que también a impulsar programas y proyectos que tienen que ver con las diferentes aristas de la Agenda 2030. Entonces, eso está muy bien porque nuevamente necesita alto nivel, ¿verdad? Necesita endoso político, participación de diferentes ministros, ministras, entidades, pero necesita también entrar, y esperamos también que pronto empiece esa etapa, procesos y mecanismos de diálogo multiactor con diferentes sectores sociales, económicos, políticos, para que puedan realmente dar impulso a la Agenda 2030. Es muy bueno. Ese comité, bueno, el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible tiene ya muchos años, ¿verdad?, instituido, pero no estaba activo. Se había dejado, no estaba funcionando, entonces ahora se retoma. Hay un director ejecutivo, se llama Francisco Lazo. Entonces, nosotros de verdad que vimos con mucho optimismo ese nombramiento, porque, y además la configuración es multiactor público, ¿verdad? Pronto van a empezar con los actores sociales, económicos. Es una gran oportunidad a nivel nacional. Entonces, en materia formal de cumplimiento, pues sí, tenemos que hacer que capilarice todo en territorio, pero que el nivel nacional proponga es bueno. Es importante también, ¿verdad? Aunque la autonomía de los municipios también nos permite trabajar, ¿verdad? Como socios que somos del desarrollo en el territorio, y no hablo solo de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, sino que de las ONGs, de las fundaciones, de las ADESCOs, de las cooperativas, de todas las formas que tenemos, ¿verdad? De trabajo territorial, de verdad que también, ¿por qué no? Un alineamiento que no solo dependa
de la agenda pública estrictamente, sino que de la agenda pública social, ¿verdad? Coordinar las acciones, ¿verdad? Nosotros como entidades que apoyamos gobiernos, ustedes que también apoyan gobiernos locales o gobiernos nacionales de diferentes ámbitos, porque no, es una gobernanza importante también. Entonces, por ahí creo yo que pronto se empieza a dar esos impulsos y hay que retomar. Es la década de la acción, ¿verdad? Entonces, vamos adelante. Creo que los marcos ya están claros y podemos un poquito ir adelante. La información hay que a veces mejorarla, pero tenemos bastante información. Yo creo que con los observadores locales, y ahí retomo también el tema de juventudes y observadores, parte de estas formas de trabajo territorial se basan en observadores locales, no solo para ambiente, sino que también para riesgo. Nadie mejor que un observador local puede realmente decir cómo avanza el tema, el río, el deslizamiento, esa base que tiene la ley de protección civil, pero de alguna manera también estimula la ley de medio ambiente a través de sus mecanismos, es de aprovechar. Yo siempre lo destaco como una muy buena práctica. No se puede atribuir la observación absoluta en el observatorio ambiental, ¿verdad? En la Dirección General del Observatorio Ambiental, sino que se necesita esta configuración local preparada, pero también comprometida, ¿verdad? Con su comunidad, con la agenda. Entonces, me parece que en insertar a las y los jóvenes en esta agenda de protección o de actividad vinculada a la protección de recursos naturales, de denuncia, miren, la palabra contraloría es fundamental. Y aquí yo no, de verdad que no quiero decir de que tiene que generar conflicto. La idea es que ya no haya conflictos territoriales en materia de riesgo y ambiente, que estemos protegidos todos y todas. La verdad es que el ambiente es una gran oportunidad de cohesión social, ¿verdad? Es una agenda que vincula la paz porque tenemos un problema distinto que nos atañe a todos y a todas, ¿verdad? Que necesitamos superar juntos. Entonces, puede ser un buen elemento. Hay buenas prácticas, ¿verdad? Así como hay malos ejemplos donde hubo conflicto por recursos naturales. Hay excelentes prácticas de cohesión social y de gobernanza que pueden realmente, digamos, fortalecer la comunidad. Entonces, creo yo de que los jóvenes tienen que ser parte de su vida territorial. Ojalá que haya estímulo para ellos y para ellas. Eso siempre es un reto, ¿verdad? Cómo hacer que se apropien, que conozcan, que vivan también su territorio, ¿verdad? Y de esa manera se sumen no solo a la agenda ambiental, sino que a la agenda de desarrollo territorial. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes, estoy de acuerdo. Pareciera que toda esta agenda de desarrollo sostenible no le habló a los jóvenes, ¿verdad? No se comunica en esta clave, en esta lógica para poder atraer estos nuevos liderazgos que son tan importantes. Es un reto común, ¿verdad? Que tenemos que ir manejando para poder vincularlos ya. Es su futuro, nuestro futuro, pero de verdad que sus propuestas con nuevas ideas realmente mucho más potente, ¿verdad? Nos van a servir a todos y a todas. Entonces yo creo que ahí más bien es hacer un intento desde lo local, es hacer un intento desde nuevas formas. Por ahí dicen, ¿verdad? Las nuevas tecnologías son fundamentales, pero no es solo eso. Es realmente la idea que estamos tratando de hacer fortalecer. ¿Será que la idea básica de desarrollo sostenible tiene que ser modificada? Yo pienso que sí. O sea, fuimos súper conservadores en lo social, lo económico, lo ambiental, pero lo ambiental salió perdiendo porque no tiene realmente mucha visibilidad. Volvamos a lo más político. Más político, y hablo en el buen sentido, de verdad. O sea, es la agenda de lo de, o sea, todo lo económico tiene que ver con recursos naturales. Siempre ha sido así, siempre. Entonces, ¿por qué no le damos el carácter de decisiones de poder en el territorio? Y con esto no quiero decir que sea malo o enfrentamiento. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos para sobrevivir en el territorio. Trabajémoslo. Trabajémoslo con esa visión de alto nivel también. De verdad, no es agenda filantrópica. Así que si seguimos con ese discurso, los jóvenes no se van a acercar tampoco, ¿verdad? Es una agenda en la que siempre se pierde. La agenda ambiental no se conecta con la realidad, con la realidad económica, todo lo contrario. Yo creo que en esos mensajes, desde los líderes, lideresas, ¿verdad? El territorio es fundamental. Y yo creo que en territorio se tiene más claro que a nivel nacional, sinceramente, ¿verdad? Así que espero que poco a poco veamos cada vez más esta agenda de juventud, ¿verdad? Mezclada con propuestas potentes, innovadoras, que no solo usen tecnología, sino que también cambien el enfoque, ¿verdad? Creo que va a ser importante. Finalmente, yo también retomo cómo construir realmente una agenda de desarrollo que sea
potente, porque no tenemos que renunciar a reducir la pobreza, eso jamás, o sea, no podemos comprometer nuestra reducción de pobreza bajo ningún término, pero tampoco podemos ignorar que si no lo hacemos en materia sostenible, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Tenemos que volver a mirar la naturaleza, soluciones basadas en naturaleza. Resulta que si yo produzco de cierta manera, si yo acerco más estos espacios verdes a los cultivos, parece que ocurren cosas ecosistémicas muy potentes, que cada vez están más sistematizadas. Yo no soy la experta en eso, pero normalmente las producciones cerca de las áreas naturales protegidas son mucho más rentables. ¿Por qué? Porque el ecosistema está completo, porque tiene las ventajas de las zonas de amortiguamiento, por ejemplo. Y ahí se producen cambios en producción por hectárea. Hablo de datos duros, ¿verdad? que tenemos que reforzar. Resulta que estas prácticas, no digo exclusivamente ancestrales, porque hay muchas ancestrales, pero hay otras que han sido estudiadas posteriormente. La academia tiene buenas propuestas a nivel nacional, a nivel internacional, de cómo restaurar. Cómo restaurar, cómo hacer que realmente este pasivo ambiental se minimice. Asumamos el costo ambiental de producir, asumámoslo. Y entonces entendemos que esto nos va a lanzar un poquito más lejos. Se ve bien fácil, ¿verdad? Pero en realidad cada arista tiene su potencialidad. Creo que es importante normar. A veces no basta con tener política pública potente. Eso es un primer paso. Leyes, un compendio de políticas, planes, estrategias a nivel nacional, a nivel local, usando agendas internacionales. Pero también muchas veces necesitamos estandarizar, hacer estandarizaciones técnicas que nos ayuden. Eso también es una buena oportunidad para que ese desarrollo, si yo tengo un emprendimiento o si tengo una industria o si tengo un servicio o si trabajo en A, B o C, yo conozco mi pasivo ambiental, lo internalizo y voy adelante con esta visión. Creo que desgraciadamente, nuevamente, la agenda ambiental es fragmentada en ese sentido, depende de muchos. Entonces tenemos que hacer el trabajo entre muchos, eso es sin duda. Y creo que revisar estas nuevas propuestas de soluciones basadas en naturaleza es un concepto muy lindo, de decir empleos verdes. Ok, ese concepto no fue muy potente en su momento, pero resulta que ahora que vemos que hay enormes industrias de reciclaje, de reuso, donde la basura tiene otra visión, donde realmente lo verde, las fibras naturales, ¿verdad? El potencial que tienen para generar alternativas, y nosotros lo tenemos todo. Entonces, por ahí puede ser que es un repensamiento muy económico, pero que además tiene esta oportunidad para países como los nuestros. Yo creo que la década de la restauración, ojalá que arroje más elementos para que los aprovechemos, ¿verdad? Efectivamente. Muchísimas gracias, Silvia. Básicamente esas serían las preguntas. Traté de juntar las que tenían más relación y las que se repetían más. Sé que algunas se han escapado, pero Silvia también las pudo ir incluyendo durante su presentación y también en esta parte de preguntas. Eso sería todo, Enrique, para esta parte. Y bueno, muchísimas gracias otra vez, Silvia. A ustedes, muchísimas gracias, de verdad, excelentes preguntas además, de verdad que me anoté muchas y vamos a seguir averiguando cosas, muchas gracias. No, excelente presentación, Silvia, veo que ha sido muy interesante, han habido varias preguntas de los colegas y las colegas participantes, entonces agradecerte desde este espacio de la Red de Desarrollo Territorial y nuestras redes con las que trabajamos, pues tu disponibilidad por compartir conocimiento. Amigas y amigos, este espacio es precisamente para compartir conocimiento con diferentes actores de la sociedad salvadoreña que están vinculados con estos temas de desarrollo local y territorial. Ya este mes cumplimos casi 5 meses de que lanzamos el espacio Hablemos sobre Realidad Nacional y estamos preparando ya las condiciones para hacer una sistematización de todo lo que hemos aprendido durante las diferentes jornadas con los diferentes actores que han estado participando. Y queremos que ustedes también sean partícipes de esta sistematización que estamos haciendo. Entonces, en las próximas charlas les vamos a estar dando más información de cómo ustedes pueden participar para contribuir con esa sistematización de esta experiencia de Hablemos sobre Realidad Nacional que vamos a preparar con miras a tener una buena sistematización
durante la Semana del Desarrollo Territorial que hacemos todos los años, ya acercándonos al final de año. Entonces, muchas gracias a todas y todos por participar. Les esperamos en la siguiente jornada. Queremos agradecerles su interés de conocer más de estos temas. Como siempre, agradecer a Hans Seidel Stiftung y a la Fundación Ford también, que contribuyen con el desarrollo de esta iniciativa. Muchas gracias por habernos acompañado y les esperamos en la próxima jornada de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que pasen un buen día. Saludos.